I just wanna chill and twist the lock. Catch stunts in my 745. You drive. Got that at this time, and I'm the AJ. See, cut other beep. Vamos, table, coño. Yo no me recuerdo la última vez que yo estaba tan consistente, you know what I'm saying, haciéndole la reacción a ustedes de que llegan. Esto, si esto es algo que ustedes quieren, you know, ver más, si ustedes realmente, yo necesito saber cómo ustedes se sienten, coño. Si ustedes quieren que yo vuelva de una manera en la cual estoy reaccionando a todas las canciones de que salgan como antes, déjame saber en los comentarios, coño. Yo necesito motivación, coño. Trata vaina ya, coño. Vamos a ver que tengo que tomar esta decisión. Necesito gente buena de Call of Duty, gente buena de Fortnite para que me enseñen a jugar. Monta esta vaina ya. Ah, antes de entrar, necesito una portada. Necesito que alguien haga una portada. Cuando yo entro a mi canal, la portada, la que está atrás, que arriba, necesito alguien que me haga una buena y mándamelo a los emails. Yo no conocen, les voy a dar mucho amor a ustedes. Y pongo a todos sus redes, todos sus manos, si hacen un buen trabajo. Ahora monta esta vaina ya. Gaste 30,000 en la medusa. Hey. Ella siempre que quiere me usa. Hey. Aquí si la saca la usa. Hey, okay, baby, you know what I'm saying. So hay algo diferente aquí. J. Cortez, you know what I'm saying. Anuel AA, you know what I'm saying. J Balvin no estaba en la versión que yo le hice reacción. You know what I'm saying. Medusa. Dios mío, le hemos hecho reacción a una canción titulada Medusa 3 veces en los últimos varias semanas. Okay, baby. Y lo jalo. Ok, definitivamente, y es obvio, pero el audio suena muchísimo mejor en este, que era algo que yo quería que sucediera. You know, el audio de la versión pirateada, Dios mío, qué audio ni más malo. Obviamente aquí el audio suena mucho más. Pero lo he dicho y lo vuelvo a repetir, por si acaso hay gente que no vieron esa reacción. Esa parte me gusta mucho, cuando él dice, gaste 30,000 en la medusa. No hay excusa, suena bien, así, el flow de ella. You know what I'm saying, este ritmo rápido. Hey. Aquí te mueres bueno o malo. Hey. Aquí se muere Pablo y Gonzalo. Hey. Ok, so el verso de J. Cortez es igual. So el del, you know, porque muchas veces cuando hay una canción que es original, una canción que está pirateada, una canción que está liqueada, como sea que ustedes quieren decirle, muchas veces el verso que hay en la canción falso no es igual, you know, a veces lo cambian, pero desafortunadamente no veo muchos cambios de J. Cortez. Hey. Yo creo que hay un par de diferencias, hermano, que no lo noté porque, you know, la calidad del otro está tan mala, pero creo que ahí entraron con un par de versos, you know, nuevos. Para lo que tengo que decir, you know what I'm saying, lo dije en la original o en la versión falsa. La reacción falsa, you know, la canción falsa, you know what I'm saying, yo digo maldito trabalengua, coño. Pero Anuel dice, te pillamos dormido y te prendemos el spray. Y tengo la corona del trap, yo siempre he sido el rey. Mané, como dije antes, y este es para la gente nueva. La única corona que tú has tenido en tu vida es el coronavirus. What the fuck? What the fuck was that? Yo sé que suena mejor la primera vez que lo dije, you know what I'm saying, pero que tengo que... Oye, si ellos van a decir, si yo voy a repetir una reacción, you know what I'm saying, de vaina que yo escuché, yo tengo que repetir lo que yo dije, you know what I'm saying, en ciertas situaciones, coño. El coronavirus es lo que usted tiene, coño. Usted no tiene ninguna otra corona, el coronavirus, coño, manda esta vaina ahí. ¿Por qué quieren me usar? Aquí si la saca la usa. Brrrra. De cojones. Hey. Aquí se gasta chavo con cojones. Vamos. Brrr. Te lo tamo. Hey. Que y más que yo. Si ni la cuba, la cubana en el cuello. Hey. Esta canción suena mejor, loco. Cada vez que la escucho, you know what I'm saying, me está gustando mucho más. Yo quiero saber cómo que va a sonar J Balvin en esa canción. Porque a veces J Balvin entra en ciertas canciones así, donde él entra, man, y él hace que la canción esté bacano. Mientras que a veces que él entra y está como que, you know what I'm saying, pero no me conoces, es una de esas. Está como perfecta para mí. Yo quiero ver si él va a entrar así o si va a entrar. You know what I'm saying, ¿dónde está el baño, coño? Siento como Messi. Hey. Pero está con Adillo, con Nike. Hey. Cristiano Ronaldo. Hey. Mi carro está salto. Ok, yo tengo que explicarme aquí porque yo me recuerdo que en la... Y aquí suena mucho mejor. Porque yo dije en la otra reacción que cuando él dice, me siento como Messi, pero él está con Adidas, yo estoy con Nike. Ok. Después dice, Cristiano Ronaldo, todas mis casas y todos mis carros están de saldo.
Se mamó. Yo escuché, bro, por eso que el audio está horrible, you know what I'm saying, pero a mí me sonó inicialmente que él dijo Cristiano Ronaldo pa' mi casa, you know, so yo pensaba que él estaba diciendo que Cristiano Ronaldo fue pa' su casa, you know what I'm saying, qué es lo que tú dices, y esa vaina me sonó a mí raro, porque eso es como que la gente tigre está ahí, you know, qué es lo que tú dices, oye, Cristiano Ronaldo estaba en mi casa, you know what I'm saying, I'm like, yo, what the fuck is he doing, bro? Pero nada, mala mía, loco, que eso sonaba raro, loco, sonaba raro. Yo sé que tenía que clarificar esa vaina, you know. Es real hasta la muerte, tu corrillo coopera con los agentes. Hey. En la muñeca, cabrón, tengo 120. Hey. Y se la tomen a... Ahora me pidió los dientes. Hey. Hey. Que si Anuel está choteando. Hey. Los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco. What? 27 no blanco y me da... Yo veo versos nuevos en eso, retiro lo que dije al inicio del video. Aquí hay letras y aquí hay versos nuevos, eso me gusta muchísimo. Que es lo que normalmente yo me espero cuando una canción, you know, like, la pirateando. Pero cuando él dice que si Anuel está choteando y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco, soy 27 no blanco, creo que es una línea refiriéndose a ganga. Tú puta en el VIP, tú no entras a la disco si no tienes ID. Hey. Ella dice que es pi, mamándome el beso. Hey. Y si no es Spray, no la maravilla. Pero se mamó en la parte de de Family Friendly, la cual no voy a poder, you know, repetir. Pero cuando él dice, tu mujer está en el VIP, ella dice que es B, pero se vamos con esa parte. Yo no puedo traducir esa vaina de nuevo. Family Friendly, vamos a esta vaina. Hey. Hey. Y en mi disco es platino, como no el charteando los people latinos. Me... Con una reina muy fácil. Hey. 7 millones vale mi casa. Hey. Una casa vale Richard Mille. Hey. Pero, él dice que me casé con una reina mofusa, algo así. Manny, pero mofusa no era como el rey de Lion King. Soy mamón, yo no sé qué significa mofusa. ¿Qué significa esa vaina? Me casé con una reina mofusa o mufasa, como sea que diablos se diga. Es Mufasa. Mufasa es un rey de Lion King, de la película. Manny, yo estoy total. O sea, no sé si él quiere decir que Carol Gina León o una vaina. Dios mío, esa tipa come entonces toda la vaina. Dios mío, 7 millones vale su casa. God damn, nigga. ¿Tú me entiendes? Yo aquí pobre, loco, imagina. 7 millones no valen ni mi vida, loco. Qué maldita vaina. Directo desde Medellín. Yo no soy Kanye, pero puede que me vea con Kim. Ey. No voy al banco, pero hay chavos en el maletín. Ey. Y no soy Tom, pero me siento como el Kino King. Oh, espérate, what the fuck. Yo estoy como endrogado o algo. J Balvin sí salió en la versión like que estaba pirateada. Porque yo me recuerdo de ese verso. Yo hablé de ese verso. Yo dije que ellos tenían como el cabello parecido. Por esa parte ahí de yo no soy Don, pero me siento como el King of Kings. Uff. Uff, el mejor, Don Omar, you know, el rey de reyes, you know what I'm saying. Uff, me gusta. Mucho más con Dale, Don, Dale, ey. Ey. Que ustedes todos saben mis niveles. Ey. Lo de las joyas ya compré cuando era un nene. Ey. Desde que tengo millones no hablo de chenes. Ey, tengo que mencionar algo aquí de los tenis, you know what I'm saying. Felicidades, pero yo quiero que a todo el mundo me le dé un aplauso super grande a J Balvin. Un aplauso, mané. Se convirtió en el primer latino en la historia en hacer una colaboración con Jordan. You know what I'm saying? Eso es algo súper grande. Eso es algo donde mucha gente no llega ahí. You know, y ustedes, los que están de afuera, tal vez no conocen mucho de la marca de Jordan en el sentido a lo difícil que es como para tú hacer una colaboración con él. Es súper difícil. Es súper difícil, no muchos artistas llegan a ese nivel. Y eso es algo que, like, está moviendo la cultura en adelante. Los latinos están llegando en muchos lugares donde yo nunca pensé que iban a llegar. E incluso es algo que yo iba a hacer cuando yo lo vi que tenía los Jordan 4 rojos puestos. Yo iba a decir, bro, porque no se ponen los tenis de él. You know, pero aquí está, like, me alegra muchísimo, bro. Estos son los tenis que imagino yo que si Jordan hace lo que normalmente hace, van a ser súper difícil de conseguir. Aunque él sea latino, no me sorprendiera si en la mayoría de lugares latinos no sea imposible conseguir este tenis. Si Jordan hace lo que normalmente hacen con los modelos que a ellos les gustan. Hablando del tenis específico, no soy muy fan del tenis, no me gusta tanto, ya que tiene muchos colores, pero no estoy hablando que es como feo,
sino que para mí, para como la manera de yo vestir, es un poquito incómodo, pero sí lo voy a comprar simplemente porque quiero apoyar, you know, el trabajo que ha hecho J Balvin y, you know, y la colaboración con Jordan, para que Jordan vea, like, oye, cuando tú colaboras con nosotros los latinos, bro, nosotros los latinos vamos a ir a comprar productos, you know what I'm saying? Así tal vez se vengan más colaboraciones en un futuro, pero me alegra muchísimo, bro, like, muchísimas felicitaciones, esto es algo grande. Ustedes saben que yo sigo muy, muy a menudo el movimiento de sneakers, yo estoy muy, pero muy involucrado en esa cultura, es una de las culturas que, de la cual yo estoy más apasionado. Se van a venir muchos videos de eso pronto. Incluso le voy a, simplemente le voy a decir a mi gente que han estado esperando por sneakers, se va a venir un video de sneakers pronto, yo creo que el viernes, como una introducción de lo que se va, de cosas que se van a venir a este canal. Y voy a hablar mucho de sneakers. Yo estoy muy involucrado en ese mundo. Una de las maneras en la cual yo hago más dinero extra es estando en ese mundo. Se viene mucha información sobre eso, pero disculpa que estoy hablando mucho, pero es que me alegra muchísimo, la, like, yo, mucha felicidad, like, felicidad a Colombia, you know, J Balvin y todo, tremendo, 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 tremendo logro. Tanto, hey. Los huracanes me costaron tanto, completo y es que vuela más alto, hey. Cuando me bajo es directo pa'l Phantom. Gaste no sé cuánto en la medusa. Ay. Ella siempre que quiere me usa. Ay. Aquí estamos más y no te confundas. Ay. Pero como dije, me está gustando esta canción, you know. Y ya yo sé que viene un beat drop ahí que me va a emocionar, pero está acá la canción, me gusta, quiero ver más colaboraciones así. Ojalá que este año, el 2020, you know what I'm saying. Suena raro todavía decir que estamos en el 2020, Dios mío. Pero ojalá que el 2020 sea un año en el cual tengamos mucha música más, like, más de este estilo, porque esta canción es de las pocas que me han gustado mucho en los últimos meses. Ey, gaste de 30 en la medusa. Esa tipa es muy sucia. Esa tipa es mi... Family friendly. Ahí tienes, señores. Medusa, J. Cortez, Anuel, doble A. J. Pablo, que puso telegas, que puso telegas, nosotros lo comentamos en tu video, dale suscríbete, comparte, like, en el próximo. Hey! 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 Girl, it's easy to love me now, but you love me if I was down.